Esto es un proyecto de ley que se ha presentado la semana pasada. Es un proyecto de ley que en realidad no nace de una idea mía, sino nace de una un pedido a miles de voces de empleados públicos de Mendoza que habrán visto en pandemia todavía más agravada la situación de falta de prestaciones. Ni hablar del personal policial que ni siquiera le quieren hacer hisopado, de que es muy grave los problemas que hay de falta de prestaciones en materia general, porque solamente dicen que atienden la pandemia, es decir, todo lo que es COVID, y finalmente los casos de emergencia tampoco los han atendido, han aumentado los coseguros, han aumentado la cuota de los afiliados voluntarios. Lo que vimos es que son miles los afiliados que quieren lo mismo que tiene cualquier trabajador en la República Argentina, que es la posibilidad facultativa de elegir la obra social una vez al año. Eso es lo que le pasa a cualquier trabajador en la República Argentina. Uh-huh. Puede decir qué obra social quiere, para decir a dónde quiere poner su dinero para que le den una atención a él en salud y a su familia. Bien, bien lo decía usted, ¿no? Son innumerables las personas que lo están pidiendo, es algo que realmente ha complicado. Ayer justamente teníamos información, nos llegaba información sobre el tema de los diabéticos, también que han tenido graves inconvenientes con el tema de salud en la provincia. ¿Esto podría llegar a tener una tratativa? ¿Podría llegar a buen puerto, digo? Bueno, como todas las cosas, hay que militarlas, hay que trabajarlas, hay que exponerlas. Es decir, uno muchas veces piensa que es obligatorio ser cautivo de una obra social. Es decir, uno no tiene los conocimientos. Pero como le digo yo, cualquier trabajador puede elegir su obra social facultativamente una vez al año. Entonces, la pregunta es por qué el trabajador de OSEP, no, el trabajador de empleo público uh-huh. de Mendoza, tiene que estar cautivo. Este es un sistema, el de cautividad, fue el original de las obras sociales. Pero en los años 90 ya se derogó ese sistema y se fue al sistema facultativo, que es un sistema que premia la eficiencia de las obras sociales, y con eso se mejoró muchísimo el mercado. Porque obviamente, es decir, cuando uno tiene la posibilidad de elegir la obra social, las mismas obras sociales tienen que ser más eficientes. Desgraciadamente la OSEP es tomada como una caja política, donde los partidos gobernantes han puesto muchos militantes, han puesto muchos directores, y por sobre todo tienen negocio con los prestadores. Entonces uh-huh. esto hace que la obra social OSEP sea una obra social que es la más grande de la provincia, pero es la que está con más déficit. Aparte de lo que ponen los 400.000 afiliados, el ciudadano mendocino está aportando 100 millones de pesos en el año 2020 para esta obra social. Y uno se pregunta, ¿dónde está yendo todo ese dinero? Porque la verdad, si no puede dar prestaciones mínimas, prestaciones para un diabético, para personas con discapacidad, para lentes, es decir, las cosas básicas. Claro. Y si uno va a caer una terapia intensiva, te cobra un coseguro. Y si no tenés la plata del coseguro, te lo debitan de tu sueldo. Y la verdad que es grave lo que estamos pasando. Cabe destacar, por ejemplo, que uno puede elegir, o sea, el empleo público puede acceder a otra obra social, pero automáticamente OSEP se sigue descontando, o sea, tiene como si tuviera dos, o sea, tiene esa cautividad que usted decía recién, o sea, una persona puede elegir, supongamos, una prepaga o lo que sea, pero igualmente se le sigue descontando, o sea, no puede rechazarla. Claro, ese es el problema de la cautividad, ¿no? Que te genera que no podés, es más. Muchos empleados públicos tienen dos cargos y se les cuentan de los dos cargos, y realmente eso es una de las quejas, ¿no? Me descuentan de dos cargos y las prestaciones son una porquería. Es decir, es mucho enojo, ¿no? Que hay sobre. Y lo que vemos que, ¿por qué no podemos tener libertad? Es decir, ¿por qué no se puede tener? Si la obra social, o sea, cuando anda bien, ha recibido muchísimos afiliados voluntarios. Porque obviamente al ser tener tanta cantidad de afiliados, tiene mucho poder de negociación en una mesa con prestadores de salud, con grandes prestadores de salud, y consigue tener los mejores prestadores y los mejores precios. Lo que pasa es que aquí en Mendoza es al revés. Esta obra social ha terminado teniendo nosocomios que muy mala calidad, propios,
no tiene, cada vez los prestadores, buenos prestadores, no quieren recibir la obra social. Entonces estamos yendo al revés. Y la pregunta es, ¿por qué no se deja este sistema? Entonces tenemos que preguntarnos por qué todos los dos partidos principales ni siquiera hacen algo para mejorar la obra social. Lo único que hacen es botarle dinero para aumentarle el presupuesto para que siga deficitaria. Y entonces decimos, ¿qué está escondiendo atrás la OSEP? Por eso es la única dificultad que tenemos para aprobar este proyecto, es que las cúpulas de estos partidos políticos tienen grandes negocios, imaginemos los miles de millones de pesos que pasan por la OSEP. Entonces es muy difícil que a veces apoyen estos proyectos que tienden a darle, que traten de mejorar el bolsillo del trabajador, porque hoy lo que está pasando es que o se va una prepaga si tiene dinero, o si no tiene que pagar enormes cantidades de sumas de forma privada. Claro, tiene que salir al ámbito totalmente por fuera de la obra social, que no funciona prácticamente. No. Bueno, ustedes me hablan en el sur, sí, no, es tremendo. El estado de OSEP es malísimo. Claro. Claro, estamos hablando de, para nosotros, por ejemplo, la OSEP de Mendoza funciona muy bien, pero igualmente no funciona tan bien. O sea que estamos, lo que funciona bien tampoco funciona bien, y lo que funciona mal, bueno, es un desastre. Claro, no, ustedes si le ven que como directamente está muy mal, lo que ustedes ven, ¿cómo es que es malo? Se asusta del otro, no me acuerdo que había un refrán. Sí. De ese. La verdad que pasa eso, que uno ve que dice, no, en Mendoza están dando mejor, pero acá en Mendoza no están dando ningún tipo de prestación. Si vos tenés la desgracia de tener un chico con discapacidad, bueno, es un vía crucis conseguir las prestaciones, es un vía crucis. Acá se arman muchísimos grupos de personas con discapacidad para defenderse de OSEP, es decir, para ver cómo hacen para que le den las prestaciones. Acá han salido marchas en plena peatonal, enorme cantidad de prestadores de transporte, de hogares de día, que no les pagaban, meses sin pagarle. Qué bárbaro. Y lo peor de todo, estamos hablando con el diputado Mario Vadillo del Partido Ciudadanos por Mendoza. Lo peor de todo es que estamos hablando de una obra social que es del Estado, y uno supone que cuando el Estado, que tiene fondos, ¿no?, y se les descuenta y está, obviamente se sabe que hay una gran cantidad de personas aportantes, debería funcionar mejor. Estas cosas ya, estamos en el año 2020, ¿no? Uno dice, ¿cuándo va a funcionar bien algo que maneja el Estado? Creo que tiene que haber un cambio profundo en cómo manejarlo y en cómo administrar. Bueno, el primer error es conceptual, ¿no? ¿En qué momento el Estado se apropió de una obra social de los trabajadores? Claro. Es decir, estamos planteando esto, ¿no? Es decir, esto no es una obra social que el Estado costea y se la da gratis a los trabajadores. Esto es enormes cantidades de dinero que el Estado se apropia, los maneja como si fueran propios, pero el servicio no lo da. Eso es el tema. Y la pregunta es, cuando existe una obra social facultativa, es decir, que uno pueda elegir, seguramente se generarían otras obras sociales en Mendoza que empiecen a dar buenos servicios y que realmente competirían. Es decir, yo pregunto, otra obra social que en el sur empiece a andar bien, evidentemente empezarían todas las personas a decir, no, yo en vez de estar en el CEP estoy en OSECAC, porque acá está dando buenos servicios. Eso es lo que pasa en la Argentina cuando en los distintos trabajadores van eligiendo en cada zona la obra social que es más eficiente en esa zona. Padillo, le agradecemos por su tiempo y esperemos que esto tenga un buen resultado en el futuro.